Saludos amigos, bienvenidos, hay que decirlo, con este su anfitrión Jorge Incelni. Le agradezco mucho que estén en sintonía con nosotros tempranito en la mañana. Hoy es martes, son las 6 de la mañana y aquí estamos para este compartir diario. Recuerden, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, claro. Hemos tenido unas interrupciones por el servicio de energía eléctrica y por las condiciones de la tormenta o huracán que pasó por Puerto Rico, que gracias a Dios. Dentro de todo, pues no nos tocó la peor parte y estábamos muy bien preparados, eso haré unos comentarios luego. Pero sí nos ha mantenido algunos de los sistemas fuera del aire, porque donde se encuentran los transmisores y muchas de nuestras antenas no hay manera de llegar en este momento, no hay paso por la cantidad de árboles que se cayeron y pues la autoridad está atendiendo otras prioridades en este momento. Nosotros sí hemos estado haciendo nuestras gestiones y nuestros trabajos para poder estar aquí en el aire contigo ahora mismo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Eh, un saludo a todos los que pues que tengan Liberty, que nos puedan estar viendo en este momento a través de ese sistema, que ya lo hayan eh, recobrado en su área, en el canal 27, en Claro TV 26, Tiva con el canal 8 eh, y todos los puntos en los distintos canales en la isla de Puerto Rico. Sé que en el área de Oeste se está viendo perfecto. En este momento. También a los amigos del Internet, eso nos ven todo el tiempo. Aquí estamos para ustedes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y los que tengan teléfono inteligente. Pues a través de Facebook Live también estamos ahí en el Internet de su teléfono inteligente. Por lo tanto, estamos en comunicación. Estamos en comunicación con ustedes. Les agradezco mucho que estén ahí con nosotros. Y en el programa de hoy, pues, estaremos hablando de varios temas. Obviamente, hablaremos algo de, del huracán. Este, tenemos varias sorpresas y nuestros invitados como de costumbre. Quiero excusar al ingeniero Omar Torres Arzola eh, de Ecological, que es nuestro ingeniero que nos habla de los paneles solares, que esto es un momento bien importante. Y me envía el siguiente mensaje. Él está en Las Vegas, en la convención precisamente de, que se da en los Estados Unidos a nivel internacional, donde atienden este tema donde muestran la nueva tecnología disponible para el mercado. Y él pues tuvo que sobrepesar todas las llamadas que está recibiendo para poner servicios aquí e ir allá. Y decidió estar allí, hablé con él ayer desde Las Vegas, este, donde dice que son unas cosas fantásticas lo que está viendo y las trae para Puerto Rico. Por lo tanto, pero sí me hizo hincapié en lo siguiente, que todos aquellos que en este momento quieran instalar sistema de paneles solares, como hemos explicado con él aquí en el programa durante el último mes, pueden llamar y están dando el servicio al 787-403-7814. 403-7814 pueden llamar, ahí van a estar recibiendo su llamada y van a ser atendidos inmediatamente para poderle brindar las distintas alternativas que llevamos explicando aquí en nuestro programa para todos ustedes. No hay mejor momento que este para realizar. Nosotros entender la importancia que es tener alternativas ante nosotros. No podemos estar dependiendo solamente de una fuente para recibir algo tan importante como la energía. Y las alternativas están ahí, están disponibles. Recuerden que también mencionamos a través del compañero Efraín Sánchez, que estará aquí más tarde, que las cooperativas están financiando estos equipos también. Eh, y en el caso de los equipos del ingeniero Omar Torres Arzola de, de su compañía Ecológica usted es el dueño del equipo usted no está rentando el equipo por X años pagando eh, y el equipo no es suyo, no desde el primer día el equipo es suyo usted se muda, usted se lo puede llevar donde quiera que usted vaya si se puede adaptar ellos se encargan de hacerle ese trabajo pero es importante que sepa que es suyo el equipo de inmediato le doy los buenos días al que nunca falla. <laughs> al doctor Norman González Chacón, saludo, doctor. Saludo, Jorge. Saludo a toda la audiencia que hacía unos días que no, no nos veíamos. Y realmente, pues para mí es un motivo de alegría poder estar nuevamente acá. Me hacía falta ya. Sí. Me <laughs> hacía falta venir al programa. Hoy, pues, pues estamos de faena todavía, estamos corriendo. Me he hecho un experto en plantas. En lo que faltaba es lo que faltaba en sistemas alternos y en todo esto y como tú señalaste estoy decidido a ponerle un sistema solar a casa ya ya no lo voy a esperar más porque lo que he tenido que correr con, con los tanques de diésel con la, con todos estos problemas corre para para llenar la planta para tener para 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 prenderla para apagarla para todo ese tipo de cosas ya me convencí Confíate de que, que desde el primer día que pasó el mal tiempo ya teníamos un sol brillante precioso que podíamos tener todo electricidad en nuestras casas sin tener que depender del sistema que está triste enfermo y, y decaído ¿verdad? Está, está fallido, está fallido está, está herido fallido sí. y entonces pues, mira qué bueno mira qué bueno, con un, un buen sistema de placas solares nos resuelve, sí. nos resuelve todo el tiempo y, y tú no oyes el ruido, ah, ese es otro, el ruido de la planta, de, yo tengo un vecino por acá con una planta, tengo el otro día, yo no me quejo de eso, tú sabes, porque la mía también está prendida, pero, pero óyeme, dormir en silencio, sin ningún problema, con un sistema de placas solares, una seguridad, una tranquilidad cuando vienen estos malos tiempos. Y es importante, mira, la, lamentablemente, Norman, uno se da cuenta de eso cuando llega el mal tiempo y dicen, pues ya se acabó la temporada, yo brego eso durante el año, ¿no? Este es el momento de bregarlo primero que no se ha terminado. Estamos en, la, en el pico de la temporada de huracanes para esta región. Este, y usted debe tenerlo porque el sistema no falla solamente porque haya una tormenta y eso, eso lo saben ustedes mejor que yo están sufriendo apagones selectivos en este momento, este, y el sistema está frágil. O sea, esto no es un secreto de, de Estado. Y nosotros tenemos que tomar las precauciones. Sí. ¿Tú sabes cuántos, yo voy a decir miles, pero pueden ser millones, miles de dólares las personas han perdido con la comida que tenían en la nevera y en el freezer? No, no, y, y fíjate, mira, mira este detalle. Cuando tú tienes una planta eléctrica prendida todo el tiempo, por ejemplo, aquí la del canal, Cuesta 14 dólares por hora combustible nada más. Con el mantenimiento pasa de 20. La hora, o sea que tú tienes uh -huh. el canal prendido las 24 horas, multiplica esas 24 horas por aproximadamente 20 dólares por hora. ¿eh? Y entonces tú dices, son 480 dólares diarios que uno está pagando de, de planta eléctrica. ¿Eh? El que la tiene que alquilar paga dos paga mil pesos mensuales más el combustible. Entonces, como tú sigues sumando, yo digo: mira, al que le llevaron el techo, FEMA se lo va a, le va a ayudar a arreglarlo, que le llevaron. Pero a los, que, a los que nos vimos en la obligación desde de nuestro propio bolsillo cubrir todas las pérdidas, nadie nos las va a reembolsar. No. ¿Eh? Y entonces, ¿qué pasa? que son pérdidas que tienen todos los negocios, todos. Todos los negocios tienen pérdidas durante este tiempo. Uno, porque no tienen planta. Y los que tienen planta, porque la tienen, porque lo que venden, lo, lo que venden no compensa lo que está. Allá, allá, BioShack tuvo que hacer un horario, tuvo que hacer un horario de 10 a 3 de la tarde, 10 de la mañana a 3 de la tarde durante esto, de estos días, porque cuando sacamos cuentas, los gastos de la planta casi doblaban el beneficio que se hace diariamente ¿eh? y entonces y bueno pues mira no se puede vamos a entrar en unas pérdidas mayores que si cerráramos ¿eh? así que Shack está abriendo de 10 de la mañana a 3 de la tarde ese es el horario de hoy por ahora okay. hasta que venga la luz ya después que venga la luz vuelve a su horario regular de 8 a 5 pero mientras tanto, para poder economizar unas horas de, de, de diésel, ¿verdad? El de, de costo de, de la planta, más el mantenimiento, más todo lo que, que conlleva ¿eh? el, el, el gasto, pues todo eso tenemos que, tenemos que tener en cuenta que son pérdidas que todos los comerciantes están teniendo, todos, todos, para dar el servicio, ¿eh? para dar el servicio porque... Yo, 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 quizá pueda pensar que las grandes megatiendas puedan tener un beneficio, pero aún así aún así se limita con el gasto que tienen que tener esas enormes plantas que también son, sí, son, son, que son bárbaras, que tienen que estar llenando los tanques todos los días. ¿eh? Nosotros aquí en Tiba tenemos que llenar un tanque de 400 galones cada dos días y medio. O sea que, que es un montón. Más el mantenimiento, ¿Eh? porque hay que ¿Eh? apagarla en un momento dado para darle mantenimiento. Hoy mismo hay que pararla para, para cambiarle filtro, aceite, todo ese tipo de cosas. Y eso cuesta otro dineral. ¿eh? Y entonces cuando tú sumas todo eso, tú dices, bueno, ¿qué co ¿quién nos reembolsa ese costo? Porque a los que están ahí con sus casitas peleadas, le van a dar chavitos para que ellos arreglen las casas. A los otros que están... Este, en otras situaciones le dan comida y albergue y le dan todo lo que necesitan, pero los comerciantes no les reembolsan un centavo. Uh -huh. No. Nos atrasaron el IVU, pero hay que pagarlo de todas maneras. ¿Eh? Hubiera sido bueno que este mes no tuviéramos que pagar el IVU. Pero lo que hicieron fue que lo atrasaron unos días. Pero hay que pagarlo. Para que con ese dinero del IVU pudiéramos por lo menos compensar en algo la pérdida que tiene cada negocio en términos de las horas de cierre, de las horas de, de combustible que gastan las plantas. Así que yo pienso que, que nosotros estamos pagando la, lo que pudiéramos llamar las fallas del gobierno en términos de tener un sistema, un sistema de electricidad confiable y bueno, funcionando todo el tiempo. O sea que lo pagamos nosotros dos y tres veces. Lo pagamos porque estamos pagando por ese servicio mensual y no lo tenemos constante. Lo pagamos porque cuando falla, falla por muchos días y tenemos que entonces este, compensar esa pérdida. Falla porque nos obliga a estar preparados con equipos de, alter, de, de alternativa, ¿verdad?, con, de emergencia. Sí, usted está hablando de equipos de alternativa a la, las plantas, etcétera. Las plantas son caras, pero aquí usted no está contabilizando la parte emocional. No, no. ¿Usted y. Usted sabe y, el estrés que le causa esto a los comerciantes y a, y a las personas en su, en su residencia. Y, y lo que es un estrés a la bárbaro, cita, la salud. Las citas médicas, las citas de, la cita de los pacientes. Este, bueno, todo el sistema se, de, se desequilibra completamente y y lo que, y lo que estamos lo que estamos pues, pues, viviendo es una zozobra constante. Esta mañana escuché un comentario del secretario de la gobernación de Villafaña, eh, que, que estoy 100% de acuerdo con él, que es bien extraño que a esta hora ningún miembro de la Junta Fiscal que está a cargo de la reconstrucción fiscal de Puerto Rico, que nos están guiando la vida ahora y pretenden guiarnos absolutamente todo lo que hacemos. Haya dado cara ni una llamada al señor gobernador, ni a nadie. Es como si no existieran, como si no les importara. Desaparecieron lo que está durante este tiempo. Y, y yo quiero compartir ese comentario porque estoy de acuerdo con lo que dijo Villafañe. O sea, no es que piensen llamar al gobernador, no es que piensen en el gobierno, no es que piensen en el Congreso, eso. Es en la gente de carne y hueso que vive en Puerto Rico, que han sufrido esto y ellos continúan con lo de la jornada. este... Y ante esto, o sea, hay que, tienen que cambiar su enfoque, definitivamente. Esto es, lo, esto es lo que se llama Acts of God, que no los controla nadie. Esto viene de la naturaleza, pero hay que atenderlo, hay que atenderlo. Y, y me está de muy mal gusto, por usar una expresión correcta, de que ningún miembro de la Junta se haya comunicado oficialmente con el gobierno, ni, ni para tan siquiera decir, estamos aquí, estamos disponibles. Para oír y ver la situación existente y tomar medidas necesarias para ayudar al país. Absolutamente nada más ha hecho el presidente Trump, declarando las áreas eh, de desastre, que lo ha hecho según se lo ha ido pidiendo el señor gobernador. Este lo ha hecho así. Y aún así, reconociendo el trabajo que Puerto Rico está haciendo para todas las islas vírgenes, eh, americanas y no americanas, que están trayendo todas estas personas a Puerto Rico. Eso tiene un costo grandísimo, pero también en la facilidad de Puerto Rico, por ejemplo, el, el centro de convenciones Pedro Roselló ha sido abierto y tiene cientos de catres allí y, y lugares de comida atendiendo a todas estas personas que están trayendo, que no hay espacio en otros lugares, ni en los hospitales, ni en los albergues. Pues el gobierno está atendiendo esa situación. Y que cada 90 minutos llega un avión con 300 pasajeros de, provenientes de las Islas Vírgenes, y eso pues pues hay que contabilizarlo, que pues posiblemente el gobierno de los Estados Unidos pague por eso, posiblemente. Paga por eso, pero, pero, pero no paga en el momento sea, necesariamente. Exacto. Usted tiene que tener como financiarlo también. Claro, pero como quiera que sea, es una ayuda que le estamos dando a nuestros hermanos en ese aspecto. Y yo no, yo en eso, yo en eso pienso que haz bien y no mires a quién. No, eso está más y, que está más que justificado. Y, y, y pienso que mucha de esa gente pueden eventualmente contribuir a la economía de Puerto Rico también claro porque porque muchos de ellos fueron comerciantes que perdieron todo por allá que quizá interesen abrir negocios acá en Puerto Rico y eso es bueno eso es bueno porque mueve la economía ahora bien lo que yo 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 no sé pero pienso que tanto el gobierno como la policía se han movido muy bien. Oh, el gobierno. Yo, yo no, pienso que yo nunca había visto un gobierno actuando tan concertadamente, uh -huh. tan pudiéramos decir, tan certeramente en todos los aspectos como se manejó este gobierno en todo. Pero ahora en estos días de de, de emergencia, pues he visto todavía un, un un movimiento mucho, mucho más efectivo de parte de todo el personal de todas las agencias. Todo está tratando de funcionar dentro de las circunstancias, ¿verdad? Dentro de las circunstancias que estamos, que estamos pasando, pues, pues no, no, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar de que en parte, en parte por ese lado, los funcionarios gubernamentales han hecho todo lo posible. Yo pienso que, que los celadores de línea no. también se están moviendo. Yo héroes. pienso que, que, por lo menos, a, a pesar de que el sistema es una porquería, que no sirve para nada, que, que es un, un desastre, lo están levantando poco a poco. Uh -huh. O sea, que, que tenemos que considerar que, bajo todas esas circunstancias, yo en casa todavía no tengo luz, pero el agua me llegó pronto. El agua me llegó, lo que tuve fueron dos o tres días sin agua nada más. La gente se pregunta, mucha gente se está preguntando por qué no tengo agua. Uh -huh. Es que las plantas de, de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado trabajan, trabajan con, con una bomba uh -huh. para tirar esa agua, para sacarla, y esas bombas trabajan con electricidad. Por lo tanto, ellos tienen unas plantas que han ido utilizando en algunas regiones, pero como dice el mismo Norman ahorita, los gastos y estas plantas se van rompiendo porque el uso continuo. Eh, daña, las daña lo, y por eso mismo, es el problema que algunos sectores no tienen agua lo mismo que pasa, que pasa con el canal en el Yunque fíjate que tenemos uh -huh. un canal muy poderoso con mucha, una buena cobertura pero está en el Yunque todos uh -huh. los árboles que cayeron todavía no los, han, no, no los han despejado para poder subir allá a reconectar no hay luz tampoco allá arriba sí. ¿Eh? ni para poder ir a echarle diésel a la planta. No somos los únicos que estamos en ese problema, hay otros sí. canales que también están sí, teniendo sí. problemas sí, con sí. eso. Está, está, se está fallando en eso y pues, pues ustedes, ustedes nos excusan, pero la situación no está en nuestras manos, tenemos que esperar a que todo se normalice. Amigos, no se retiren, continuamos en este diálogo con ustedes en unos segundos.